¡Krakens! Qué bonito es reencontrarse, encontrar esos momentos de paz, esos momentos de gloria, esos momentos en los que yo me encuentro cada vez más a gusto, ¿no? Más guapo. Exactamente, no me venía la palabra y has dado el clavo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Me corta el pelo. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Mucho mejor. Lo sé. Bien, vamos a centrarnos, si no os importa. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estamos? Voy a bajar un poquito, por favor. Ahí estamos, ya. Krakens, yo lo sé. Son muchos días, son muchas semanas, son muchas horas sin estar disfrutando de mi presencia. Vamos a dejarlo ahí, porque iba a decir alguna cosita, pero no quiero. Y sin embargo, aquí estoy. Porque también los espartanos debemos buscar el reposo. El reencuentro con nosotros mismos, con nuestros pezoncitos. Ya sé que vosotros quisieras estar conmigo aquí, disfrutar de mi presencia, pero lo único que podéis hacer es limitaros a lamer la pantalla, pensando en que estoy cerca de vosotros y de momento es todo lo que hay. Así que le pegáis unos lametones y dejáis vuestro like. Coño. ¿Vale? La cosa es así, lo siento mucho. Bien. ¿Por qué Anzen y por qué no FIFA? Pues porque hay una cosa de la que estoy absolutamente orgulloso en este canal. Primero, de que haya gente maravillosa, gente guapa al otro lado. Sí, tú, no te lo tengas muy subido. Pero seamos 1.200 o 1.200 millones. O sea, eso me da exactamente igual. Pero gente guapa, gente que está ahí, ¿no? Pero hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso y es de que estoy haciendo lo que me sale de los cuyonazos, en el canal, como no puede ser de otra forma, porque ya sabéis que yo, en cuanto me aburro, ya la cosa mal. Entonces, ¿por qué vamos a hacer FIFA siempre, no? O sea, tampoco quiero que sea un canal en plan, canal de FIFA, canal de Fortnite, canal de Apex, canal de no sé qué. No, variedad, joder. Esto tiene que ser un canal abierto, como tu mente. No, como es otro, no, como tu mente, déjalo ahí. Krakens, en verdad os digo que este directo de Anthem va a ser épico. Sobre todo porque, como ya sabéis, vamos a hacer una happy movie. La gente dirá, ¿qué coño? Ahora saludo a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa, Trenches? ¿Qué es una happy movie? Pues es muy sencillo. Una happy movie es cuando el juego tampoco es muy allá, ¿vale? O sea, por cierto, ¿estoy aquí mejor? No, ahí no. ¿Y este de aquí qué tal? Estoy un poquito más intrusivillo. Bueno, ¿qué es una happy movie? Lo explico. Un happy movie es cuando el juego es relativamente maloide, ¿vale? Qué pena de Anthem, tío. La verdad es que es una pena. Mira que digo lo mismo por activa y por pasiva. Yo sigo, bueno, me siguen apareciendo aquí alguna notificación de youtubers y tal. Los que llegan las notificaciones, que ahora os voy a contar, porque aquí tenemos más o menos tiempo. Yo os contaré que he vuelto a quejarme otra vez a Chotu, a Google. No sé quién lo leerá, tíos. Ya es como un poco gritar en el desierto, pero me he vuelto a quejar. Porque con mi canal principal, Guillermo Morante, porque seguimos en las mismas, tío. Que publicas una encuesta y te responden 500. De 3.000. Publicas un vídeo y te ven 2.000 o 3.000. De 300.000. Entonces, lo diré por activo y por pasiva, yo sigo quejándome. Al final voy a tener que hacer un vídeo en plan, a ver, grabándome en la, yo qué sé, en las oficinas de Chotú aquí en España, de Google. No sé, al final voy a tener que hacerlo. Pero vamos, las explicaciones que me dio el último colega en plan, bueno, yo, Guillermo, que veo que no hay ningún problema. Hombre, un colega tuyo me dijo hace un par de semanas que había un problema que estaba resuelto, pero aquí no cambia nada, ¿vale? Y sobre todo por una razón, y ya no voy a sacar mucho más en tema, aparte de una explicación posterior, pero solamente esta, y es que, coño, hay estadísticas que no sé interpretar, porque pone desconocido. ¿Cómo se interpreta desconocido? Soy doctor en ciencia política y sociología, controla la estadística. Esto de desconocido, no sé yo cómo analizar desconocido, Bueno, luego voy contando. Me he vuelto a quejar, tío. Posiblemente mi queja vaya a saco roto. Me la pela, punto mierdas. La cuestión está, queridos, en que ¿por qué vamos a hacer otra vez un FIFA si mañana puede haber FIFA? Mañana habrá FIFA, pero estamos en las mismas. Que como Chotub no notifica a todos porque son 1.400 millones de usuarios, cosa que no es problema del partner, del creador, ese no es problema mío, será problema vuestro, queridos amigos, si no notificáis. Pero como no es problema mío, yo lo que tengo que hacer es, porque me lo paso bien, me divierto y estoy empezando a monetizar, eso sí es verdad, pues la cuestión es que yo tengo que seguir haciendo directos o no. Porque también el algoritmo es muy puñetero, Mientras os cuento esto, voy abriendo misiones, os voy a contar un par de cositas muy interesantes. A ver, ya me he quitado, por cierto, todos los puñeteros diálogos del jueguecito, que se las trae,
Voy aquí a abrir todas las misiones, os voy contando. Vamos a empezar a matar ya, o sea, vamos a entrar en acción. Right now. ¿Usted qué le pasa? Venga, coño. Que sí, venga, fuera. Por cierto, voy a subir. Guille, estás aquí. Es que a veces me bajo yo. El retón, ¿no? Ya sé que suena con un poquito de eco, pero le está dando al canal hasta que hagamos el PC Gaming. Y entonces acabó el retorno y la madre que lo parió. Bueno, os cuento. Ya os saludo a todos, lo prometo. Vamos a entrar en harina relativamente rápido, de forma relativamente rápida. Pero, porque os voy a contar qué es lo que tenemos en Colossus. Con Coloso, que es nuestra super alabarda. A ver dónde está aquí el colega. Vale, está aquí detrás. Estos paseitos, tíos, ya sabéis que... Yo creo que han vuelto a ralentizar un poco el movimiento del colega. Vete para adelante, vete para atrás. Es increíble, tío. Pedazo de juego que podías haber hecho y vaya pedazo de mierda que has hecho. O sea, de verdad. Venga, quita, 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 quita. La verdad es que en pocos juegos hace muchísimos años que no le doy yo al botoncito de venga, venga, vete a la mierda, vete a la mierda. Bueno, os cuento. No puedo iniciar, no puedo iniciar porque tengo que ir a la fragua a contaros un par de cositas. Ah, la otra vez viaje para allá. ¿Qué han puesto aquí? Otra vez el calvorota este, con perdón, Tú no calvorotas. ¿Pero por qué no puedo entrar? ¿Por qué no? Calvorotas. A ver, vamos allá. Corre un poquito, hijo. Vamos a saludar ya a nuestros confraternizales suscriptores. Enia, propicias noches, coño. Vamos a saludar a pantalla completa. Propicias noches, Enia. Talo, ¿qué pasa? Talo SV, Sebane, ¿cómo estás, Kraken? Ahí estás. ¿Qué opinas del artículo 3 de Crack? GC, lo comentaré, lo comenté la semana pasada, pero lo vamos a volver a comentar un poquito hoy, ¿vale? Javier Cuesta, ¿cómo estás? Ajax, Kraken y Carmen, ¿cómo estás? Ya sé que este es un directo que no llama mucho la atención. Nos importa tres huevos, tíos. O sea, así como os lo digo. Como la cuestión es buscar una excusa para estar juntitos y tal, he tenido que descansar, porque es que o descanso o me muero, ¿eh? O sea, así de claro. Bueno, entonces, os voy a contar de qué va el tema de la alabardita que tenemos detrás. Ahora os explico. De forma así, grosso modo. No digáis a grosso modo. Grosso modo. Ya está, el latinajo. Grosso modo. Nada de a grosso modo. Pues dicho eso, grosso modo os explicaré más o menos cómo van los avances, qué es lo que he instalado, que está en esta parte de aquí. ¿Vale? Pero, dos cositas rápidas. Sobre el artículo 13, además, que GC me lo acabas de recordar. Es el 17 ahora, por cierto. O sea, 13 y 17, que por cierto, ha habido empanaos. No sé si ha habido empanaos intencionados o no en la en el Parlamento Europeo. Yo de verdad os digo, tíos, que ya las casualidades son bastante remotas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el 13, que era el 17, y tuvieron que ponerlo además en la votación final, en plan, atontadillos, para los que estáis un poco tontaos. Que ahora el 13 es el 17, y tuvieron que poner los dos números. Pero bueno, ya lo contaré después. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es explicaros cómo está Anthem, cómo lo veo yo, qué mejoras han implementado, pero nada de esto de los youtubers de os voy a contar qué echa una partida, coño, y que la gente vea cómo se juega, cone. Aunque bueno, también hay vídeos informativos y yo no digo nada. Pero bueno, ¿de qué va la vaina? Un par de misiones para que veáis las joyas que repartimos, lo peligroso además, porque estamos en una configuración en la que recibimos mucho daño y hacemos mucho daño, pero con algunas cositas de interés. Ahora las explico. En segundo lugar, os explico también un poquito todo esto mientras estamos jugando con el Happy Movie, ¿vale? Con Mood, con Anselmo, con Psycho, con quien salga. Os explico cuáles son las próximas novedades del channel y cómo va un poquito la cosita y estas cosas y por qué he estado desaparecido, que la verdad es que he estado haciendo cosas muy interesantes y vosotros no. ¡Qué broma, coño! Bien, entonces, ¿soy la única que ve el vídeo retardado? Pues no, es posible que... Mira, voy a volver a reiniciarlo. Hola, hola. Sí, ya está. De todas formas, también os digo una cosa. Han hecho una actualización del Stream Deck y del Capture y del no sé qué. Y entonces esto puede ser la madre que lo parió, ¿vale? Pero si hay... Sí. Si está desincronizado, sobre todo el sonido y estas cosas, es porque... Porque esto es un drama. Bueno, vamos a ver. Que me quedo sin voz. Os explico. Yo de esta forma voy a tener que apagar y encender la cámara. Porque han tocado aquí estos tíos. Los de Corsair, que era el gato. Y bueno, la actualización ha ido como ha ido. Y estas cosas. Estoy viendo que está todo configurado. Vale. Bueno, la alabarda. Si sigue desconfigurado de todas formas, yo voy leyendo, Enia. Así que... Lo sigo viendo desconfigurado. Pues es posible. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno.
Si quito la cámara, a ver, voy a apagar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4. A ver si tenemos suerte, tíos. Tiremos, ¿vale? Bueno, no os preocupéis que cuando haya tortas estará todo sincronizado, se supone, ¿vale? Bueno, ahora vuelvo a leer un poquito para ver si la cosa se ha mejorado. Yo mientras tanto os cuento que de forma rápida, insisto, en lanzaproyectiles, bueno, tampoco por tanto se puede ver ya, pero es un coñazo genial estar aquí viendo todo desincronizado. Mira que he hecho pruebas antes de conectarme, lo que pasa es que hasta que no haces el streaming no te das cuenta de si la cosa funciona al 100% o no, o sea que vamos, yo tengo que tirar. Pero bueno, apagaré la cámara y volveré a arrancarla de vez en cuando, ¿eh? A ver, ¿qué os digo? Bueno, en lanzaproyectiles de artillería, para los que vayan a venir, las que vayan a ver, los vídeos posteriores de esta lista de reproducción magnífica que es Anthem, para los que vean después estos vídeos, estas partiditas, estas partidacas, os cuento que tenemos montado el arco de Basa, que es un lanzaproyectiles de artillería leyenda. Es un arma que te permite fire and forget, por así decirlo, o sea, tú la activas y va quemando enemigos allá por donde pasas, activa combos muy guapos, y lo vais a ver porque uno de los componentes que he instalado, primero potencia de emergencia, lo estáis viendo, me voy a poner yo en el otro lado, pues si no, no vais a ver la descripción, o aquí, ¿vale? Luego me vuelvo a poner, ahora se ve mejor, gracias chicos, gracias Talo, bueno, sí, es que tiene que ver con el frame rate en función de si activo o no la cámara, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no puedo apagar la aplicación, el Game Capture, ¿vale? Porque entonces se va a la mierda el directo, lógicamente, pero bueno. Yo también intento ver, aunque hay un pequeño delay, intento ver hasta que no pase de MacBook Pro a un PC, ¿eh? A un PC gaming, tampoco creéis que voy a solucionar esto. Pero de momento, como es el presupuesto que hay, tiramos. Bueno, os decía, yo también veo que hay un poquito retardo de labios, ¿vale? No solamente en este directo, sino en otros más. Os cuento. A ver, en este juego, he jugado bastantes horas. Es un juego que yo, porque soy muy friki, me gusta este tipo de juegos, he de reconocerlo. Pero os digo una cosa, ¿vale? Alejandrito, ¿qué pasa, crack? Pero, os cuento. Aquí estamos de nuevo, macho, efectivamente. Que he metido potencia de emergencia. Yo me he echado horitas al juego. He de deciros que el juego me gusta porque soy muy friki. En cualquier caso, es un juego en el que te estás... Vamos, yo porque soy friki y a lo mejor me conecto un día, juego tres horitas, me conecto el siguiente día y tal, pero es un juego que al final cansa. Es un juego que al final cansa porque no tiene novedades, porque las misiones son iguales, porque lo que hay que hacer en las misiones es siempre lo mismo. Buscar cuatro componentes, cargarte dos titanes, dos bichos y poco más, y recoger premios. No premian el esfuerzo, no premian, aunque lo digan, no premian la labor en equipo. No hay... Joder, macho, como en City of Heroes, que por cierto ya os contaré porque hay versiones de ese City of Heroes, podéis buscarlo en internet, en Google, en YouTube. No buscan misiones en función, o zonas, como dije ya, mapas con zonas de enemigos a un determinado nivel, en el que Patreon, pues sí, me voy a hacer un Patreon para el PC Gaming, de verdad, tienes toda la razón, lo podía hacer. Pasa que no doy abasto, tía, no doy abasto. Bueno, os cuento, gracias por la idea, Enya. Entonces, joder, hacer mapas, además mapas abiertos, tío, no encajonados con los puñeteros cañones. No voy a repetir siempre lo mismo en estas partidas, ya me estoy pasando un poquito de tiempo, pero es que la partida de hoy es un poquito para disfrutar del canal, de que estamos aquí juntitos, de que estamos aquí tranquilamente en nuestra casa donde estés, ¿vale? O estés currando lo que te dé la gana, pero con calma, tíos. Entonces, ya digo, no hay mapas abiertos, son todos encajonados, están bien hechos, o sea, que las cascaditas y tal, y los bichos, han puesto más bichos que te atacan, en fin, han implementado mejoras, pero coño, hazte un mapa por zonas de enemigos, en el que puedas meterte o que te arriesgues, ¿no? Una zona de enemigos 20, el hecho de que la alabarda solo llegue a nivel 30, mete 100 niveles de alabarda, coño, y pon mapas en plan niveles de 10, 20, 30, 40, 50, o sea, que cuando te vayas a meter en un mapa en el que sabes que hay una zona de enemigos de 30 y tú eres un 20, coño, te lo pienses dos veces, ¿no? O entres con amigos en los que se puede hacer sidekick, es decir, que puedas apadrinar a un colega y hacerle en vez de 20, 28 cuando tú eres 30, o sea, implementa cosas, si está todo inventado, pero no hagas esta cosa estática con misiones repetitivas, que además no tienen muchas, no tienen variaciones. De verdad, podrían haber hecho un pedazo de juego, ¿eh? Y la han cagado. Porque además es un cooperativo, no es un player, no es un PvP, o sea, no es un player versus player. Es un cooperativo, tío. Entonces, yo qué sé. Bueno, potencia de emergencia, ahora sí, un componente grabado. Este permite
Habilita la potencia de emergencia. Habilitar, lo veis ahí abajo, ahí a la de otra esquina. Lo que permite es activar la habilidad definitiva, los tres zambombazos cuando estás muy tocado y cuando el blindaje recibe muchos daños, ¿vale? Sucede cada 120 segundos, cada 2 minutos, pero yo he tenido suerte y la verdad es que funciona. Luego, debajo de mí, y ahora me vuelvo a quitar, la verdad es que uno no sabe ni dónde ponerse. Es que molesta siempre, Guille. Calla, coño, aquí en el centro. Ahora saludo a Muta, Anselmo y toda la banda. Bueno, golpes suavizados. El daño aumenta un 75% durante 5 segundos cuando se agotan los escudos. He puesto este porque efectivamente cuando recibes joyas, lo que tienes que hacer es intentar subir un poquito la defensa para que no nos. Porque además tanqueamos mucho con Coloso. Ya veis que vamos, yo he cogido esta y ya no salgo porque me permite tanquear. Es más divertida que la tormenta y las otras. Emblema de vanguardia. Este es fundamental. Aumenta el daño de electricidad de fuego un 35% y la rotura del escudo provoca una explosión a su alrededor. Básicamente, bueno, como estamos utilizando electricidad, a veces fuego, que el 35% ese de boost se nota. Refrigeración térmica para volar de una forma más eficaz, reduce el sobrecalentamiento, ¿vale? La sobrecarga de combo, es decir, aquí aumenta el daño de combo. El combo es cuando tú tienes, aquí preparas en combo, cuando de alguna forma utilizas una habilidad o un arma, como el hielo, por ejemplo, congelando a un gran grupo de enemigos. Cuando están todos congelados, les predispones para un combo, es decir, cuando les asestas un golpe definitivo, haces como una especie de golpe solidario y común a todos los que están, a todos los enemigos que están congelados, y eso es un combo, ¿de acuerdo? Es una concatenación de golpes magistral. Al realizar un combo, el daño de habilidades aumenta un 40% durante 20 segundos, lo cual mete unas joyas que lo vais a flipar. Si juegas con una tormenta, si juegas con otros compañeros que estén con una alabarda que es la tormenta, por ejemplo, la verdad es que te fundes a todo el mundo porque los combos son espectaculares. A ver si tenemos suerte en este directo y os lo enseño. Y por último, la entrada triunfal que lo puse el otro día, y es que aterrizamos de forma abrupta y provocamos una explosión a nuestro alrededor en el impacto, ¿vale? La función de las habilidades de todas formas de apoyo es un 50% mayor, con lo cual no está mal. Sigo pasando al equipo de apoyo. En este caso tenemos aquí el escudo de pulsos. El efecto de fortificación reduce el daño recibido un 33% para nosotros y para nuestros aliados. Tenemos en cuanto a armas dos fundamentales. El lanzagranadas magistral permite pegar al culo de nuestros enemigos granadas y olvidarnos de la vaina, ¿de acuerdo? Y luego el rompeasedios, que es un fusil de francotirador que permite congelar a los colegas. Y por último, el lanzaproyectiles de asalto. Este, mira que he intentado cambiarlo por, yo qué sé, lanzallamas o lo que sea, nada. Este, si leéis aquí la descripción, nos permite blindar, perdón, restablecer el blindaje un 35%. Con lo cual, si estamos tocados, yo juego siempre, lo vais a ver, con que este lanzaproyectiles de asalto pesado se recarga, disparo y por lo menos ganamos un poquito de margen para escapar, para huir o para seguir dando joyas, ¿no? Con lo cual es fundamental también. Una vez que he explicado esto, vamos a meternos en la misión, a ver cuál tenemos seleccionada. Le he puesto, por cierto, un oro y rojo, ¿eh? Ahí estamos. Mola, ¿eh? Y además le he puesto algunas mejoras estéticas que no os voy a comentar ahora. Pero, yo creo que en fin ha quedado una cosa muy, muy quedona, muy bonita y con un colorido de puta madre, ¿vale? Bueno, vamos a ver si os lo explico todo. Voy a mover el micrófono un poquito, yo creo que esto está bien. Vamos a subir un poquito el audio. Tenemos esta misión en seguimiento, protocolo de desastres, dificultad. Estamos en Gran Maestro 2 de 3. Voy a ponerme a la derecha otra vez, acá, y le damos, ¿vale? ¡Mut! ¡Manifiéstate! Aquí estoy, señor. Buenas noches a todos. He tardado en entrar, ¿verdad? Ha tardado en entrar, sí, no pasa nada, estaba explicando todo esto. Gran explicación, señor. De gracias, chaval. Bueno, oye, vamos a ver si me das apoyo, macho, porque vamos a meternos un poco en el fregado para que nuestros colegas, nuestros subs vean que podemos meter cera a tope, ¿vale? Estupendo, señor. Vale. Así que tú ahí, al quite. Anselmito, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Descansado? Pues sí, macho, descansado, porque es que la verdad es que hasta que uno no acaba un directo no se da cuenta de lo difícil que es, de lo duro que es estar continuamente hablando, interviniendo, haciendo voces. La verdad es que, tíos, ya estoy hasta cansado y llevamos nada. ¿Cuánto llevamos, Mu, de directo, macho? Dame, arrójanos un poco de luz. Un momento, señor. 20 minutos. 20 minutos, tío. Y estoy aquí ya, flyer. Voy a cerrar aquí el Microsoft Word, forzar salida. Aquí hay que ahorrar recursos en el Mac, macho. Hasta lo jarasco. Es algo de esto. Vale. Las pantallas de carga, como veis, son un poquito cagarrutis todavía, pero bueno, vamos a ver. ¡Bum! Algunas animaciones nuevas, por ejemplo esta. ¿Vale? Taca, 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 taca.
Estamos de noche para variar. Me hago todos los diferidos o todas las partidas privadas de día. Y justamente cuando juego con vosotros es de noche. Tócate las pelotacas. Activando propulsores. Muy bien, hermano. Yo creo que aquí el nivel de audio es bueno, ¿eh? Si me decís que se mete mucho el sonido del juegue cajo, me lo decís y lo modificamos. Quieto. Aquí os voy a enseñar. ¿Veis? Voy a hacerlo otra vez. A ver si sois capaces de apreciar la explosión. ¡Fas! ¿Veis ese fueguecito? Bueno, es un poquito la mejora que le he puesto. Vamos por aquí, Guillermito, que te vas. Momento, por arriba. Estoy empanado, macho. Carretera perdida. Muy bien, gran nombre. ¿Esto qué es? Esto es uno que está tocado. Vamos a aprovechar. ¡Paz! ¿Vale? Fijaos que es que la explosión que dejamos cuando caemos va a ser interesante activando escudo. Vamos a caer aquí otra vez, que podemos coger cositas. Ahí. Vale. Bueno, elimina los escaras. Ostras, qué leche me han dado. Uf. A veces los enemigos te dan. Llegaremos a la zona, ¿eh? No os preocupéis. Tres granadas. Recargamos. Cogemos esto. Algunas cosillas que merecen la pena, pero bueno. Voy a bajar un poquito el volumen del audio todavía más del juegazo. Probando 1-2. Esto de instalar actualizaciones, tíos, es un coñazo supino. Aquí están nuestros amigos repartiendo joyas. Alguno está pasando las canutas. Dos están muy mal. Uno acaba de caer. Pues venga, activa escudo. Activando escudo. Y caemos para refrigerar. Muy bien, señor. Vamos a intentar curar a nuestros colegas que se han lanzado sin tener un tanker como nosotros al lado. Mal. Muy mal. Joder, es que además aquí ya veréis cómo. Ya veréis cómo reparte esta gente. A ver si con la tormentita podemos hacer. ¿Veis los combos? Ya empezamos a hacer cositas bonitas. Raka. Bueno, a este en cuanto se active la habilidad definitiva. Mood. Voy subiendo, tíos. Estoy pendiente del audio del juego, que no las tengo tan conmigo, ¿eh? Vamos. Este acaba de caer. Perfecto. Hay bombitas que se acercan por todos lados, lo cual es un coñazo. Arco. Arco activado. Cuando digo arco, es el arco voltaico, tíos. Vamos a caer sobre ellos. Raka. Cuidado, el blindaje. Cuidadito, tío. Aquí siempre espero. Tenéis en la parte de aquí. La verdad es que debería ponerme yo justo en el centro. Aquí. ¿Veis que cuando disparo se activa? O gano más escudo, más defensa. Habilidad activada. A fuego, chaval. En el culo. En el culito, señor. Impacto. Segundo impacto. Tercer impacto. Cago en la leche. Como tiene el escudo activado, el mamón. Vale. Vamos a intentar. Ahí el combo. Si está. Si está a la barda tormentosa cerca, le podemos meter unos combos muy guapos. Va a caerse. Va a caer, pero no ha caído, sé que no me lo vendas, macho. Recargando. Tenemos a este que está también repartiendo en cantidad. Vosotros, atención al indicador de escudos y defensas, que lo podéis flipar, ¿eh? Ese combo. Vamos a hacer otra entrada triunfal. Cuidado. Convito. Activo escudo siempre que puedo, tíos. Ese ha caído. Y a este, granaditas en el culo y paz. Combo activado, fuego. Aquí Mut, la verdad es que puede intervenir poco porque cuanto más hablo, más tardo en cargármelos. Muy bien tanqueado, señor. Por supuesto, chaval. Granadita en el culo. Este va a caer. Arco. Arco activado. Han caído. ¿Veis? Que yo ya repartimos. El arco permite crear unos combos de cojones, con perdón. Y este, una vez que está en el suelo, las granadas tardan en recargar, ¿eh? Ha caído.
Muy bien hecho. Aquí metemos 33% de escudo a nuestros compis. Bajo un poquito más el audio del juego. Habilidad cargada. Ahora sí, voy a ver si os leo de vez en cuando. Nuevo punto de navegación, señor. Vocaliza, Mood, que te veo un poco... Bla, 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 bla. Lo siento, señor. Venga, no digas lo siento y ponte las pilas. Anselmito, ¿qué te parece? Pues hombre, yo creo que hacer muy bien jugando a Lancen porque... Además hay que amortizar, macho. Efectivamente. Cayendo, Raka. Que es gerundio. Arco activado. Fijaos en los combos. Como odio los bichos estos. Estos son asquerosos, los bichos estos. Joder. Son asquerosazos. Raka, combo. Fijaos que en cuanto hacemos aquí nuestro sube-baja y están congelados, es que te los cargas y te los comes con patatas. Este se lo va a cagar, te lo va a comer ya. Fuera, ha caído. Vamos a intentar buscar los fragmentos que hay que recuperar. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Lo va a coger nuestro amigo. Venga, muy lento. Es mío. 5, 4 de 6, señor. Hay que entregarlo. Pues a por él. Este es el quinto que es nuestro. Arco activado. Arco activado. Depositando fragmento. Pues ya está. 6 de 6. Muy bien, hermano. Siguiente punto habilitado. Aquí hay que tener cuidado de no dejarse ningún componente especial. Por ejemplo, este. Ahora os leo, ¿eh? Vámonos. Activando propulsión máxima. Aquí mola porque puedes hacer un Jarvis de puta madre. Estamos en la ubicación, de acuerdo. A ver qué os leo por si hay alguna novedad. Hola, Alejandro. El Mood siempre saludando a sus superfans. Por supuesto. Joder, no veía una mierda. Vámonos. Hemos llegado. Vale. Aterriza, macho. A ver. Escudo. Escudo activado. Vale. Creí que había uno detrás. Vamos a repartir yoyacas en cantidad. Activa arco. Hostia, hostia, hostia. Atención, habilidad. Habilidad activada. He tenido que activar la habilidad, tíos, porque si no... Uno, dos... En el culo, hermano. En el culito, señor. Dos impactos. Pues una mierda. Vamos, esas granaditas de moda. Activa el escudo. Vamos a caer. Recargando. Ha caído. Este que se la va a comer con patatas. Escudo siempre, Mood. Muy bien, señor. Vámonos de aquí. Sácame, sácame, sácame. Joder, ya me toca este. Raka, guaca. Uno que ha caído. Y otro que va a caer. Dos componentes. Ya, este, qué cabrón. Tú, ¿qué haces ahí? Arco. Arco activado. Y granaditas, ¿eh? En el culito. No sé por qué. Estoy con una mosca detrás de la oreja con el audio, tíos. Si no funciona, me lo decís, ¿eh? O si está muy alto, muy bajo, uy, yo qué sé. Toma, capullo. Arco. Arco activado. Vamos, granaditas ahí en el culo. Ha caído. Muy buena, señor. Tanqueamos, tíos, que da gusto, ¿eh? Al fondo. Aplastamiento vital. Este va a caer con tres granadas y ras. Buen golpe. Y este con el arquito y fuera. Acaba de caer. Oye, macho, ¿por qué me lo anuncias antes de que hayan caído? Porque sé que va a caer estadísticamente. Eso no vale, macho. Te esperas a que caiga. Muy bien, señor. Te jode, me dice, ha caído. Todavía no ha caído. ¿Esto qué es? Una máquina cuántica. Recarga. Acércate. Ras. Activamos. Ya sé que en esta modalidad, tíos, no hay mucho que contar. Simplemente que disfrutéis de los huevazos que tenemos al tanquear contra los malos. Sácame. Cogemos un poquito de munición. Este asqueroso bicho que va a sufrir mira divina. Raka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el culito otra vez. Raka. Vale.
¿Y este también? Les tengo una manía a estos puñeteros bichos, macho. Y qué maravilloso estar otra vez en el canal, macho. Me echaba de menos. Yo también, joder. Vamos, 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 vamos. ¡Cae, asqueroso! Acá hay. Hay componentes por recoger. Fija rumbo. Fijando rumbo. Menos mal que cuando activo el piloto automático del Mutin. Vamos. Este tiene que caer. Arco. Caemos. ¿Sabéis qué pasa? Que como tenemos la tormenta un poquito lejos, no podemos hacer super combos. Pero bueno. Fijaos que todavía no la hemos palmado, ¿eh? Y hemos estado a punto de caramelito. Es muy valiente, señor. No seas pelota, coño. Arriba. Subiendo. Vamos. Escudo. Hovering. Ese está. Recargo. Habilidad activada. No la vamos a gastar, no la vamos a gastar. Gástala. Dios, que cuanto veo que nos viene. En el culo, señor. En el culo. Impacto directo. Dos impactos directos. Tercer impacto. Muy bien, chaval. Arco. Arco activado. Aplástalos. Ahí está ese combito. Vuelvo a subir otra vez si le sale de las pelotas. Arriba. ¡Raca! Muy mal. Mut, sube. Hay uno abajo. Joder, macho, no lo había visto. Escudo. Arco, 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 arco. Cuidado. Aquí, cuidado. Cuidado, cuidado, tíos. Que estamos aquí. Recarga. Recargando. Ese es nuestro. Impacto. Buenísimo, ¿eh? Ese ha sido... ¡Ras! Escudo siempre, Mut. Muy bien, señor. Vamos a ver si el arquito aguanta. Hay que eliminar a todos los enemigos. No sé, joder, estoy en ello. Ha caído. Esa habilidad nos haría falta, macho. Estoy en ello. 30%. 30%. 40%. Escudo. Sácame. Atrás, atrás, atrás. Recargando. Es que de verdad, tío. Qué drama. Aquí está la tormenta a nuestro ladito. Vamos, vamos. Ha caído. Combo activado. Componente. Dos componentes. Posición. Arriba. Vale. Y ahora... Raka ha caído. Muy bien, hombre. Combo. A este le vamos a hacer un machaque en los huevitos. Perfecto. Dos granaditas y fuera. Enemigos eliminados. Eres un crack de macho, el que va a ser toda leche, joder. Va a toda leche, joder. Va a toda leche, joder. Ay, eres mi puto ídolo, Footskeller. Tú al mío, joder. Lo digo en serio. Misión completada. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué nos dan de premio? ¡Eh! ¿Qué pasa? Vamos a darles a estos en cantidad. Uno. Dos. ¡Qué pena! Me encanta tanquear, Javier. La verdad es que... En este juego, si no tanqueo, me da el yuyo. Os lo juro por la gloria de mi madre. Bueno, a ver, hemos cogido algunos componentes. Se me ha olvidado hacer una cosa, que es ir a la... A la tienduca, que la llamo yo, a deshacerme de todos los componentes, pero bueno, no se puede estar a todo. Por cierto, siguen teniendo fallos en lo que es el scoring. A ver, petición terminada. De hecho, aquí tenemos el fallo. Menos mal que permiten, lo tenéis ahí, abajo. Ahí, omitir. Porque se queda pillado, tíos. Vosotros podéis creer que dos meses después, con 200 actualizaciones, esto sigue. De verdad que... Chicos, EA, Respawn. A ver qué tenemos aquí. Marco sincronizado. Aumenta el daño de lanzar proyectiles de salto. Salto una punta. El daño de RB aumenta el 60% durante 3 segundos. Marco sincronizado. Aumenta el daño de lanzar proyectiles de asalto. Una cosa que han puesto buena es que vas directamente a la fragua. Fragua desde aquí. Y aquí directamente te metes en la configuración. A ver este nuevo componente. Dejadme que vea. Emblema de combustible. Es parecido a la potencia de emergencia. A ver, emblema de destrucción no. Emblema de destrucción no. Entrada triunfal no. Este emblema de la vanguardia. Ah, no, este no era.
Golpes suavizados, dejadme que vea este marco sincronizado. Un componente. Estoy comparando, ¿eh? Hacer impacto sobre el enemigo, el daño de RB aumenta el 60% durante 10 segundos. No. La potencia de emergencia es fundamental. Yo recomiendo no cambiarla, señor. Por supuesto que no. Y ahora sí, nos quitamos esta misión. Vamos a hacer otra en nivel magistral DUE. Pero nos vamos a meter en un nivel 3. Que tampoco me quiero meter en muchas zarandajas. Porque si nos diera tiempo, o diese tiempo, que es posible, 35 minutos, señor. Joder, 35 minutos, macho. No haces nada y ya han pasado media hora. Me gustaría hacer un segundo directo. Lo que pasa es que, os confieso, tengo preparado. Tenemos preparado, lo digo así a cámara completa, Resident Evil 2, que lo tenemos ahí, que lo tenemos ahí aparcado, y tenemos Fórmula 1 también pendiente, aparte del FIFA, lo sé, y el Far Cry, Dios, que es la hostia, me lo estoy pasando pipa, estoy disfrutando, es de lo mejor, me gusta. Lo digo verdad, ¿eh? El Far Cry New Dawn está siendo todo un descubrimiento per me, a ver si me deja coger de aquí, no hay que hacerse viajecitos, que aquí te metas a hacer viajecitos. Bueno, os decía, aquí, para los que juguéis y tengáis la paciencia de hacer estas mierdas, te metes en la cámara, que yo llamo la tienduca esta, y tienes que estar desmantelando, lo podéis ver ahí, a ver si el pulgar, ahí al fondo, a la izquierda de vuestra pantalla, tenéis el espacio que está usado, o sea que aquí te tienes que dedicar a desmantelar, es que tiene huevos la cosa, todos los componentes o armas que va recogiendo para hacer espacio, porque no por nada, no vale para nada esto. No vale para. O sea, esto es una gilipollez que podían haberse quitado y sin embargo aquí está, perdiendo el tiempo, ¿eh, Guille? Porque si me dijeras que de todos los fusiles, componentes o armas que coges, los equiparas, pero tío, si ya tenemos estos que son especiales. O sea, que es que tienes que estar aquí. Yo juro que a veces me tiro 10 minutos, se dice pronto, ¿eh? Desmantelando mierdas para que no salga el aviso de has llegado a la capacidad máxima, no sé qué, vete a tomar por culo. Nada, ahí estás. 2 horas limpiando, como un gilipollas. A ver, rifles de batalla. Armaos de paciencia, tíos. Porque es que esto es un drama. O sea, es que no salimos de aquí en 10 minutos. Ya os digo, estoy haciendo un poquito de espacio porque con 2 partidas más que echemos vamos a llegar a los 250. Tú imagínate hacer un directo y estar haciendo estas gilipolleces en un juego, aparte de que en el juego mismamente dicho, propiamente dicho, esto no vale para nada, tío. O sea, te puedes estar así. Venga, tacata. O sea, un drama existencial. En serio, ¿eh? Efectivamente, Ajax, Dimitri, sus abrazos, como nos quiere. Claro, tenemos ahí abandonado, tío, y vamos. No es porque no hayamos amortizado el juego, sino porque es que el juego está muy potente con Claire. Ya tengo la miniatura hecha, así que podemos hacer una horita de esto y otra horita de Resident Evil. Francotirador. ¿Pero tú crees que se puede estar haciendo estas gilipolleces? Ahora porque estoy con vosotros y no voy a estar aquí quitando componentes y consumibles. Pero es que he estado a veces hasta 10 minutos, tío. ¿Tú crees que esto es normal? En un juego del siglo XXI, tío. O sea, yo juro que es que dices, no me lo puedo creer. Pues créetelo, porque es que te puedes tirar aquí. Fíjate, cañones automáticos. Ahora desmantela todos los cañones automáticos que no vas a utilizar porque ya tengo 2 de nivel 61. ¿Para qué quiero los de nivel 38? Pues los tienes que quitar, tío. Porque no valen para nada. O sea, y luego todos los componentes que estáis viendo ahí arriba, cuando aparece, cuando lo quito, no sé qué, ascua, piezas, no sé qué, no vale para nada, tío, para nada. Dices, no, hombre, yo es que hay gente que fabrica nada, una mierda, se puede jugar perfectamente sin estas gilipolleces. O sea, son ganas, de, yo qué sé, tíos, de verdad. Yo porque, bueno, ya porque lo tengo asumido y dices, venga, ya no pienses, Guille, no, juega, tío, pásatelo bien. Porque juego como si estuviera ahí en el salón de mi casa. Parece que, bueno, abres la partida y juego con vosotros. Pero de verdad que vaya puto coñazo. Ahí estamos. 38. Venga, otro. 38, fuera. 36. Menos mal que he descansado, tíos, porque me quedaba sin voz. Vamos a ver si quito algún componente. Es que, por ejemplo, fijaos, universales. Tú quítate todo esto, tío. 186. Además es que quitas componentes y algunos no hacen ni espacio. Fijaos en espacios usados ahí, que estoy quitando... 186, todavía no quita ni... O sea, es una cosa, tío. Venga, ya que estoy con vosotros lo voy a quitar. Que sé que os gusta ver estas gilipolleces cuando estáis en un directo. Es acojonante, acojonante. En las partidas propiamente dichas, vamos a echar otra, como digo, a un nivel 2. Tengo que comentar el artículo 13, este es un buen momento para comentarlo. Os digo que vamos a echar otra partida a nivel 2, 2 partidas más a nivel 2. Porque si nos metemos una a nivel 3 nos vamos a tirar hora y pico y entonces sí que ya ni Resident Evil ni nada, ¿vale?
La putada de estar haciendo dos directos diarios es, aparte de la voz y del cansancio, que lo pago con creces, es que luego me tengo que subirlo todo. Coloso, fíjate. Es que son 44 objetos. Fíjate todo lo que hay que quitar, tíos. Tú fíjate todo lo que hay que quitar de las misiones. Nada, no lo voy a hacer ahora porque entonces no nos vamos. ¿Eh? Y luego de equipo, fíjate de equipo todo lo que hay que quitar. Todo esto. Raca, 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 raca. ¿Tú crees que esto es normal? Salgo porque eso lo tengo que hacer yo offline, porque si no, os juro que os pegáis un tiro ahí en vuestro salón. O sea, es una cosa. Bueno, vamos a hacer las dos que ya están programadas. Esto de no subir la barda a más de un nivel 30 también es que tiene unos cojones la cosa, macho. Bueno, una cosa sobre el artículo 13, por cierto, artículo 13, que ahora es el 17, lo comenté la semana pasada. La cuestión is as follows. Bueno, alea jactaes, o sea, alea jactaes, ¿eh? O sea, aquí ya está la suerte echada. Los lobbies a favor del artículo 13, 17 y el 11, que era la cesión de que las editoras que crean noticias, por así decirlo, exigían una tasa Google que se llamaba, es decir, Google no puede enlazar a noticias sin el consentimiento de los creadores de esas noticias. Decían que a cambio de, vamos a seguir en Gran Maestro 2, ¿eh? Decían que a cambio de una tasa, lo que llamaban aquí en España y en otros países, tasa Google, y Google ha dicho, ¿cómo? Yo te estoy enlazando noticias que has creado, también te genero tráfico, colega, ¿cómo te voy a pagar yo? Entonces, los que generan la noticia, aquí yo no digo quién tiene razón o no, pero el que genera una noticia, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy un periódico digital y digo, voy a crear una noticia, el último lanzamiento. Vale, entonces Google dice, ¿quieres que enlace la noticia? Yo, si me pagas, sí, y Google dice, no, yo no te voy a pagar, porque te genero tráfico y eso es una información, es un valor añadido para mis clientes. Pero el que genera la noticia dirá, ya, pero es que yo tengo que incurrir en unos costes para generar esa noticia y para que tú la enlaces, colega. Y si lo entiendes bien y si no, pues también, ¿no? Con lo cual, es complicado, ¿eh? Es complicado porque, como veis, hay intereses contrapuestos. Como veis, en el mundo mundial, ¿eh? En Chotowall, follow the money. Tú sigues la pasta y te das cuenta de por dónde van los tiros. Han cambiado esta fotito, que es de las llaves Elysias, que vete, bueno, las llaves Elysias, que ponte tú a jugar desafíos diarios. Me he metido en cosas en las que yo luego he probado en petit comité, tíos, y dices, ¿cómo voy a jugar yo un desafío diario con...? Es imposible, es imposible. Vale. Bueno, eso respecta al artículo 11. Y el artículo 13 o 17 tiene que ver con los creadores de contenido, que soy yo, puede ser tú, puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, la cuestión está en la siguiente, as follows. My Joker, ¿qué pasa? Voy a ponerme otra vez retorno, a ver si el nivel de audio es acceptable. Rumbo no previsto. Pues espera, Mood, cuando lo tengas. Muy bien, señor. Guillermito, oye, el artículo 13 es el que te afecta a ti, ¿no? Pues efectivamente, el artículo 13 es el que me afecta a mí. Rumbo establecido. Pues vámonos. Propulsión máxima. Vamos, chaval, no me preguntes, vete. Voy a subir un poquito el audio. Bueno. La cuestión es la siguiente con el artículo 13, que ha sido el 17, y que, por cierto, algunos empanados, vamos a creer o a pensar que efectivamente hay eurodiputados, que están empanados. Activa escudo, activando escudo. Activamos el escudo porque ahora, cuando pasas por estas zonas peligrosas, vamos a dar un empujón a este. ¡Toma, bicho! ¡Toma! ¡Joder, tu madre! ¡Vámonos! Pues eso, que hay algunos eurodiputados que es como, ay, pues no me he enterado, pero el 13 es el 17, el 18 es el 13, me he equivocado. Ya, entonces, dentro del reglamento del Parlamento Europeo, se establece la posibilidad de que los eurocholos, que no vean la pasta que cobran de nuestros impuestos para estar al loro de tres cosas, no me jodas, bueno, pues los eurocholos que se equivocan tienen la opción de dejar después constancia de que se han equivocado, pero eso ya no repercute, o sea, ni en la votación que ha acabado, o sea, que vamos, que si te equivocas te has equivocado, y te vas a tomar por culo por mucho que luego conste en acta que te has equivocado, ¿me explico, no? Bueno, la verdad es que, tíos, te lees el diario de sesiones o las noticias relativamente no fake news de lo que pasa con las votaciones en el Parlamento Europeo, y es que te descojonas. Nos acaban de dar una hostia cayendo aquí, cuando nos pegan un chuletazo, caemos a saco. Hemos llegado. No te metas. Vamos a esperar a nuestros coleguis. Que, por cierto, aquí vamos a coger esto. Primer armamento recuperado. Vocaliza, Mood. Escudo. Segundo armamento recuperado. Fuego. Abriendo fuego. Venga, chaval. Este es nuestro. Combo fuera. ¡Vamos a por ellos! ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Raca! Cuidado, señor. Habilidad, habilidad, habilidad. En el culito. En el culito, señor.
Primer impacto. Segundo impacto. Tercer impacto directo. Muy bien, chaval. Escudo. Armamento cerca. Arriba. Subiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, 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 abajo. Estamos aquí. Tercer armamento recuperado. Y el cuarto que está a la nuestra, arriba. ¿Dónde estás? Ha caído un aliado. Ahora vamos. La que venga. Activa el escudo, ¿eh? Muy bien, señor. Vamos. Vamos a darles a nuestros compis un poquito de vidilla. ¡A por ellos! Ahora sí, sí, piedad. Muy bien, señor. Con la alabarda podemos... Con la tormenta podemos meter aquí unas joyitas simpáticas, divertidas, graciosas. ¡Fuego! ¡Por ellos! ¿Veis que la explosión al aterrizar es bastante molona? Muy quedona. ¡Arco! Arco activado. Búscamelos, ¿eh? Buscando targets. Bueno, a mí me gustan más blancos, pero bueno, si dices targets... Como usted quiera, señor. Arriba. Ha caído. Vamos abajo. Ras. Arco. Escudito. Y arriba, abajo. Esto es un... Mira, 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 mira. ¡Tas! Ya, hostia, este qué duro es, ¿no? Ha caído. Has vuelto a anunciarlo antes de que caiga, macho. Lo siento, señor. Pues mutes, ¿queréis? Enseguida se echas el cuarto a espadas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pues no. Pues entonces, ¿para qué lo dices? No lo sé, queda bien. Oye, luego me sacarás en Resident, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que te hagas las cacas? Pero si yo no me hago las cacas. Y yo lo que pasa es que soy un tío muy emotivo, ya lo sabes. Eres un puto chocho. ¡Calla, joder! Puto niño de mierda. No digáis tacos, me cago en la leche, que os mando a tomar por culo. ¿Esto qué es? ¡Activando! ¡Vamos! Dios, cómo me gusta cuando están predispuestos para el combo. Ese combito rico que se comen con patatitas, panaderas. ¡Qué ricas están! Efectivamente. Vuelta a aparecer aquí el Cholic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al culito. Habilidad definitiva activada. De momento aguanta. Que seguro que vienen aquí nuestros colegas. Ras, combo activado. Segundo, ras. Muy bueno, señor. Venga. A ver si la bardita tormentita hace sus rayitos congeladores. Activamos habilidad. Que no, joder, todavía no, macho. Vamos a acercarnos aquí a la zona de activación manual. Arco. Arco activado. Ha caído. Detrás. Combito. Fijaos que nuestros arcos eléctricos activan combos que son la repanocha, ¿eh? Este tres en el culo. Y a dormir. Escudo, ¿eh, Mut? Muy bien, señor. Muy bien, señor, pero vamos. Ras. Vamos a darles un poquito de... Ahí tenía que verle. Mira qué combitos hay cuando te acercas. Venga. Raca. Este ha caído también. A estos les damos en el culo. Activa habilidad. Activando habilidad. Vamos. Boom. Impacto directo. Culito. Culito. Joder, no digas culito, macho. De impacto directo. Lo siento. Grande Psycho, grande Psycho, joder. Grande Psycho, una mierda, joder. Vamos, impacta. Ese combito lindo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El criptador ha encontrado un contrato sin cumplir. ¿A mí qué me coño me cuentas? Vámonos, raca. Derrotados. Muy bien. Arquito. ¿Veis que estamos en nivel 2? Este no. Uno, dos. Taca. Se me están adelantando, joder. No me dejáis smashar. Reactivando alabarda. Es que yo soy un puto crack. Quiero salir en Resident Evil. ¿Por qué, Psycho? Porque me quiero cagar en su puta madre. Diga hasta todo, Psycho. ¿Por qué? ¡Vamos, habilidad, Mut! ¡Mierda! Hemos caído. Joder, joder, joder. A ver. Vamos, vamos. Yo aquí reanimando a todo el mundo y yo esperando. ¿Por qué, amigas? Abogado, abogado. Qué bien te sale, Guille, joder. Me da yuyu.
Lo sé, ese arquito. Vamos a caer sobre ellos. ¡Raca! ¡Dos! ¡Prepara la habilidad, Mood! Preparando habilidad. ¡Arco! ¡Qué mal es el culo! Vamos, vamos, vamos. Ese combito también. Las granaditas, tíos. Si las lanzas guapis, te metes aquí unos combacos muy buenos. Ahí está, ahí está. 50%. Habilidad al 50%. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuego! Cargando. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora, cuando están ahí congelados, vamos. Hacemos una pupita, tíos. Ahí está, vamos. ¡Ras! Esos corditos. Hago un doble salte. ¡Ras! ¡Fuego! Vamos. Va a caer. Ha caído. Gran movimiento. Es usted un crack. Yo también. Cacho mierda. Psycho, tranquilo. Cuidado, Psycho. Coño, Muta amenazando a Psycho, eso mola. ¿Cómo llevarlo del FIFA? My Joker. Mira, te voy a ser sincero. Mañana. Mañana voy a ser un tío feliz porque me voy a quitar de encima, me voy a vengar, tío. Estableciendo rumbo. Vuela abajo. Refrigeración. Muy bien, señor. Si volamos bajo a nivel de la agüita, nos refrigeramos más el culito. Activa escudo. Bueno, seré un tío feliz mañana porque efectivamente voy a cumplir mi venganza. Ya sabéis que estamos intentando acabar Champions. Por cierto, tenemos que seguir Liga. Claro, la Liga está complicada. El FIFA 19... El FIFA 19 juega todos los días un poquito. Como todo, señor. Ya, pero es que el FIFA 19 es especialmente jodido, ¿vale? Le entiendo perfectamente. Caemos. Venga, refrigera, macho. Velocidad máxima. Despega, 3, 2, 1. Velocidad máxima. ¿Qué pasa? Bonita toma. Bonita toma. You can find it. Time from fun, time from fun, fun. ¿Dónde está esto? Cayendo. Ahí es. Está aquí. Es mío, es mío. ¡Arco! ¡Bichos asquerosos! Toma, combo. Cabrones. ¡Hijas de puta! No, 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 Psycho, no digas tacos, me cago en la hostia. Acabas de decirme, maestro. Es verdad, pero es que es parte del show. Siempre dices eso. Porque soy el show. Tú no. Yo no sé eso. Que sí. Me habías hecho sufrir. Qué malo que eres, cabrona. Cuidado, no se te vaya la pinza. Es verdad, se me va la pinza. Me maravilla como soy. Gracias por programarme así. Estoy enamorada de tus pezones. ¿Qué dices, colega? Calla, joder. Me estás haciendo desconcentrarme. Lo siento, maestra. Dios salve al maestro. Eso es pelota, joder. Es un puto pelota, macho. Calla, chacho. ¡Quille, titán! Joder. ¡Activa culo! Activando culo. Uno en los huevos. Dos en los huevos. Tres en los huevos. ¿Pero qué te pasa, Mood? ¿Por qué dices huevos? No lo sé, señor. ¡Arco! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Habilidad! ¿Habéis visto? ¡Se ha vuelto a activar! Uno en los huevos. Dos en los huevos. ¡No digas más eso! Tres en el culito. ¿Mejor, señor? Sácame de aquí, anda. Activa escudo. Que se busquen estos la vida. ¡Uf! ¡Joder! ¡Sal! Sabiendo. Vamos a buscar un poquito de anda, que vaya dos granadas que he metido ahí. Vamos, vamos. Aquí la alabardita. Fuego. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese arquito cuando esté preparado. Quemémosle los huevos. Ahora sí, señor. Vamos. Vamos a darle. Joder, vaya mierda de... Ahora. Ha caído un aliado. Sigue. No pares. Arco. Arco activado. Vamos, tío. Ahí está. Está a punto de caer. Ánimo. Vamos. Vamos, que este cae, que este cae, que este cae. Hostia, 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 hostia. Sácame. Cuidado, 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 cuidado. No he podido reactivar a nuestro colega porque vamos. Ahora sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, 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 aguanta. Sácame. Saliendo.
Aterriza. Hay componentes. ¿Pero qué componentes ni qué hostias? Vamos, Cifero, ¿qué pasa? Hermano. A por él. Hovering. Vamos, tío. Vamos. Ahí está combo. Cuando está un poquito congelado, a por él. Impacto directo. Sácame, 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 sácame. Baja. Baja. Bueno, si activamos. Vamos a coger los componentes. Cuidado. Estamos muy cerca. No sé, joder. Sigue recargando. Vamos a coger. Impacto. Rodéale. ¡Hostia, actividad! ¡En el culo! Hemos fallado. Impacto. Dos en el culito, uno fuera. Pues muy mal. ¡Arco! Hostia, estamos fuera. Me cago en la leche, ha venido. Ha venido a por mí, por favor. ¡Qué bonito! Por favor, acaríciale los huevos. ¿Qué dices? No, he caído. Quiero estar con él para siempre. ¿Quieres morir con él? Sí. Bueno, no. No sé. Sí. Aclárate, chaval. Eres un cojonero, macho. Por cierto, Anselmo, te ha costado coger un poquito el ritmo, ¿no? Sí, se me ha notado. Un poco, sí. Te he visto que estabas un poco fuera de vaina. No sé por qué. Ya le podrías dar like, cabrones. Gracias, Psycho. Mira. Liking. Psycho Emily wants to play. ¿Qué es eso de Emily wants to play, Carmen? Ese like. Esa suscripción, esas notificaciones, ese mutante.online. Emily wants to play. No sé por qué me suena eso, Emily wants to play. De alguna película, ¿no? Ahora me lo aclaras, Carmen, que yo estoy un poco perdido. Me está saliendo un poco voz de Anselmo. Petición terminada. Otro gesto normal. A ver qué componente hemos cogido. Menos mal que te da el resumen. Tributo de demolición. Aumenta el daño del escudo de colosos al sprintar. Bueno, esto es cuando tienes el escudo desplegado. El escudo desplegado. Con lo cual nos vamos a Fuerte Tarsis. No hay nada que desplegar en la fragua. Mutin, tiempo de jueguin. 57 minutos, señor. 12 en directo. 12 krakens. Hemos cogido picos de 14, señor. Ah, 14, no está mal. Para no ser un FIFA. Si jugáramos a Fortnite, lo petaríamos. O a Apex Legends. No me da la gana. Tengo yo que... Es que ni me lo voy a pensar. Dejadme que estire un poco la espalda en este maravilloso silloncito que me tuve que comprar yo, porque claro. Un juego de miedo que seguro le gusta a Psycho. Ah, muy bien. Es que a mí me gusta Emily. ¿Qué harías tú con Emily? No lo sé. Perforarla. ¿Perforarla? Pero si no la conoces. No importa. Vamos con la tercera misión. No diga burradas, ¿eh, Psycho? Jefe, ¿por qué no cambiamos de la barda? Bueno, da la gana. En el próximo directo. Aquí se hace lo que yo digo y a tomar por culo. Por cierto, ¿qué crees? 23:32, Capicúa. Joder, Guille, siempre que miras el log pasa algo curioso. Lo sé, soy así. A ver, ¿hay una tercera más arriba? Sí, vamos a hacerla. En nivel 2, tío, que si no nos hacemos 2 horas y no mola. Y luego el Resident Evil, ¿qué? ¡Se liking! ¡Ah, oh, si tengo la cámara! Esta animación mola, ¿eh? ¿Escuchad el final? ¡Joder! Lo hago yo. Es un gato, tío. XXRaxXX 4.0. Es maravilloso decir tu nombre. Tunic, ¿qué tal, Kraken? Estamos. Es curioso que... Likes. Oye, es curioso que estemos aquí 12, 14, ¿no? Con Anthem. Por cierto, jefe, 1200, ¿sí? 1202. Es verdad. Eres un crack, Guille. Sí, lo sé. La verdad es que cuanto más tiempo pasa... Oye, estoy guapo con el pelito corto, ¿eh? Tú siempre, jefe. Ah, miradme. ¿Mm? ¿Qué? ¿Los pezones? ¿No se me ven? Ahora, mira. ¿Qué hace, Guille? Cosas mías. ¿Para que la gente se ponga cardíaca? Sí. Pero si se ponen sin hacer eso. Ya lo sé, pero es que... Necesito hacerlo. Si os ponéis un poquito cachondones, la med
Vuestro teléfono. Es que a mí esto de los lametones en la cara no... Depende. ¿Quién? No, no voy a hablar. Dilo, dilo. Que no me da la gana, coño. Cuéntanos tu puta vida. Oye, chaval. Es que nos importa una puta mierda. Rumbo establecido al puto averno. Deja de decir taco psycho, te muteo. Te siento. Que soy muy angelical. Sí, sí. Eres el puto demonio macho. Tú un puto chicho. Sí, pero yo gané la cuenta de popularidad. No te soporto. Este pique que tienen aquí. Anselmo. Mut, ¿tú qué opinas? Lo siento, señor. No me quiero meter. Eso, no te metas. Date un bañito, anda. Refrigerando. ¡Hala, para arriba otra vez! ¿Velocidad máxima, señor? No preguntes, por supuesto, hombre. Y activa escudo según nos acercamos, ¿eh? Muy bien. Viajando a la última ubicación conocida. Ras de suelo. Refrigerando. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¿Eh? ¿Cómo cogemos ahí esas cascaditas? Como no refrigera los huevos. Sé que le gusta, señor. Cógela, cógela. Ahí, ahí. Como nos gusta. ¡Eh! ¡Atención! ¡Rasca! La guasca. Cuidado, ¿eh? Fuera. Ahora nos vamos a cargar aquí lo que aprisiona a nuestros alabardos. La bim bom bam. Siguiente. Joder, qué de gente. Sácame. Vamos. ¡Yeka! ¡Ras! Buen golpe. Y tanto. Siguiente. ¡Ras! Es un poco caca, ¿no? Un poco. No me digas nada, joder. ¡Hieres mis sentimientos! Lo siento, señor. Habilidad al 70%. No importa, arco. Vamos, que nos lo comemos. Ha caído. Es usted un puto crack. No digas tacos, no digas tacos, Mut, que me pones cachondo. ¡Raca! Ese combo y te la comes. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. 80%. Vamos, esa habilidad la necesitamos ya, hermano. ¡Ras! Combo en el suelo. Ha caído. Han caído los dos. Cual soldados fulminados. Al suelo. Ha caído un aliado. Vamos. Abajo. ¡Buas! Es que me pone. Ese combito. Vamos a curar al puto centinela. Habilidad. Si no activo la habilidad, tíos, nos dan en el buyaca. En el culito, sí. Impacto. Ha caído. Buscando targets. La última ha sido un poco patatera, ¿no? Más bien. Componentes. Coge, coge. Tú no te cortes. Barra libre. Punto alcanzado. Nuevo rumbo. Pues espérate. Vale, vámonos. Velocidad máxima. No preguntes. Tú dale. Muy bien, señor. Mira, mira cómo da botes este. Cómo le gusta. No nos gusta dar botes. Ay, sube más contenido, hermano. La vida es limitada. Las fuerzas son limitadas. Es todo tan limitado. ¿Qué? ¿Bajamos o no? Qué bonito. ¡Qué ostión, Mut! Lo siento, señor. Corrigiendo rumbo. Joder, tío. Me estás dejando en evidencia entre los magos. Es que, como dice Banner al Stark. ¿Qué pasa? ¿Te unes o no? Es que tuvimos nuestras cosillas. No hay nada de cosillas, la cosa está delante, vamos. Es que no quiere salir. Banner, ¿te unes? Vamos, Hul. ¡No! Cuidado. Hostia, es que incluso... Baja. Escudos al 10%. Joder, pero ¿cómo es posible? Lo siento, señor. Torre al fondo. Lo veo. Recarga. Vamos a pegar nuestro culo a... ¿Dónde estás? A la alabarda tormenta. Porque... Raca... Guaca. Arco. Cuidado, señor. No digas cuidado. A ver, sácame. Escudo. Habilidad al 60%. Vamos. Ha caído. Arriba y recargamos. Hostia. Habilidad recargada. Vamos. Al fondo. En el culito. Impacto en el culo. Muy bien, chaval.
Acércate. Escudo activado. Nos han visto. Recargando. Pues de momento aquí entonces. Vamos, Mut. Vamos, Arco. Joder, te lo tengo que decir todo, macho. Lo siento. Digas lo siento, joder, anticípate. ¡Raca! Cuidadito. ¿Dónde está este? Tres fragmentos. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no recupera fragmentos? La que tienen aquí una coloso. Y tiene que ser la coloso la que esté recuperando fragmentos. Tócate las pelotacas, macho. Me encanta Psycho, ¿verdad, Enya? Cuando quiere. Yo también te quiero. No quieres a nadie. Solo a ti. Sí, es verdad. Toma activado. Mata. Tú, si lanzaras una marca al mercado, se llamaría... Mata. Eso, mata. Ha caído. Joder, qué macho, ¿cómo repartes? Eres la hostia. La hostia. Componente. A por él. Aterriza, con suavidad. Rumbo establecido. Pues vámonos. Velocidad máxima. Qué bien, ¿cómo nos avisas, Psycho? Es que están... Digo, Mut. ¿Me ha confundido con Psycho? No, ha sido un lipsus linguae, ¿vale? Una linguae. O sea, no. Cuidado, ¿eh? Joder, Mut, ¿qué te pasa? Obstáculo. Imprevisto. Y una mierda imprevisto. Cascada, cógela. Refrigerando. Sube. Coge cascaditas, anda. Las cascadas, por si no lo sabéis, ¿eh? Además de dar placer, perdón por el lapsus, nos permiten refrigerar el sistema, gracias. Hemos encontrado al espía. Será el Bloody ese de los huevos. Sigue. No pares. Joder, vaya salto de vídeo. Ya hemos encontrado las pistas. Nuevo rumbo. Eso de nuevo rumbo te ha quedado niquelado. Recuerdo, cracks, que en mutantes.online es donde nos estamos colgando todos los articulitos. Baja. Refrigerante. Quita escudo, anda. 3, 2, 1. Ignición. Ha sonado ignición. Lo siento. Esto de lo siento es una frase que os voy a quitar a todos. Me tenéis frito, macho. Hemos llegado. ¡Arriba! Pues no. No tan arriba. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Está la web del canal. Por cierto, que sobre el artículo 13-17 que ya os he contado. A ver lo de mutantes, cómo nos afecta, tíos. Sobrecalentamiento. Joder, qué plan. Aterriza. Pero aterriza con un poquito de suavidad, macho. Lo siento. Venga, anda. Eres un drama. Métete. Nos accedemos a... aterrizaje. Zaca. Ese ya había caído. Arquito, hombre, arquito. Raka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escudito. Muy bien. Y acá. ¡Chas! Muy buena. Otra caída. Qué pena, es que joder. ¿Cómo reparte yuyas este tío? Vaya combo que me acabo de hacer ahí. Raka y raka raka. Aquí otro. Combito. Tú. Saludo a la cámara. ¡Coco! ¡Estás muerto! ¡Mut! Estoy pensando y valorando habilidad activada. ¡Vamos, chaval! Al culito. Culito limpio. Impacto. Ha muerto. ¡Pues busca otro! Impacto. Tercer impacto. ¡Vamos, a por él! Ha caído. ¡Joder, macho! ¡Nos están quitando todo! ¡Arco! ¡Arco activado! Psycho, estoy pensando en que te podríamos buscar una carrera musical. Encantadura. Toma combo. Ras. Y ras. Toma combo. Dios, cómo estamos repartiendo, macho. Iye, está que te sales. Ese combito. Ha caído Bloody. Anda, aquí anda. Ha caído otro. Pues venga. Enemigos derrotados. Busca componentes. Vienen más. Pues ala, a repartir. Habilidad activada. En el culo. Qué bien, macho, que no te lo tenga que decir. Impacto 1. Impacto 2. Ha caído.
Venga, haz una caída de esas así en plan impactante, tío. ¡Ras! Muy bueno. Arco activado, raca raca. A este le vamos a limpiar los huevos a hostias. ¿Y esto qué es? Lo tenemos. Lo siento, pero ha sido mío. Hovering, hovering. ¡Oh, ese rayito! ¡Qué pena que no nos haya dado en los huevos! ¿Sí? ¿Tú quieres que nos dé un impacto el rayo en los huevos? Sí. Tú estás mal de la chola, hermano. Qué bonito, ¿no? Haz nuestro resumen final. ¡Ras! Me encanta, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Liking! ¡Ya para acá! ¡Qué coloso! ¡Qué bonito! ¡Toma por culo! ¡Ay! Maravillosos directos. Esta forma de vivir, de sentir, de... Tiempo mood, 1 hora 10 minutos. Es el tiempo perfecto. Voy a colgar más contenido, pero claro. A ver si nos deja aquí contar los premios. Chin Chin Band, Bloody Gut Haze. Mira, ahora sí. Artillero. A ver, ¿qué nos da? Taca, 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 taca. Venga, resumen. 4.600 y al final 7.824. Somos el que más hostias ha dado. Impresionante. A ver qué nos da. Componente magistral. Marco sincronizado. Caca de la vaca. Pues sí. Muy bien, hermano. Vamos a la fragua y una mierda. Vamos a pedirle like a nuestros chavalotes porque nos vamos a hacer un Resident Evil de puta madre. ¿Qué hora es? Las 12 menos cuarto. Llevamos muy bien, ¿no? ¡Jordi! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Jordi? ¿Dónde te metes, hermano? Mira, mira, mira al cangrejo, mira al cangrejo. Aquí. ¿Vosotros queréis también lamer al cangrejo? ¿Queréis lamerme el cangrejo? Perdón. Krakens, esta vuelta de los infiernos ha sido como... ¿No tengo gafas de sol aquí? Tengo unas que me he comprado de Tony Stark. Mañana me las subo del coche. Ya veréis. ¿Mañana es FIFA? Mañana es FIFA. Bien. Y ahora es Resident Evil. Chichurú. Qué bonito este paisaje de mierda. Joder. 100 euros. 100 euros en esto. Krakencitos. Krakencitos. Vamos a hacer un, por cierto, ahora que le has dado bastante a Lancen, ¿crees que cuando baje de precio valdrá la pena o es una especie de Destiny? Sí, Jordi, Destiny 2. 70 euros, tío. Más de lo mismo. More of the same. Porque de Division 1, bueno. A mí la tercera persona, sabéis que no me gusta. Juego este porque, bueno, no hay otra. Pero es que el de Division 2 es como Destiny 2. Este, Jordi, sinceramente te digo que o cambian las cositas o es muy caro. ¿Sabes? Yo, entre este o The Division, depende de lo friki que seas tú o quien nos vea. Pero es que es muy caro, es muy caro. Y además es que no cambian las cosas, macho. Siguen con las mismas misiones. O sea, ya no digo a la semana, yo digo a los 2 días vas a acabar hasta los pelotazos de hacer las mismas misiones. Lo que estamos haciendo aquí, lo que pasa es que hago el Happy Movie. Y bueno, porque está Mood, está el Psycho aquí diciendo polladas y el Anselmo también. Yo soy la menos. Lo que yo diga. Si no, tú me dirás qué hacemos aquí, en plan. ¿Tú te imaginas? Bueno, chavalote, vaya como que acaba de hacer. Bueno, voy a coger este componente. Joder, chavalote, vaya como. Joder, qué componente. Vaya componente que me he hecho. Componente, componente a la izquierda. Tuta, componente, no lo veo. Allá que se despide ya, dice, hasta ahora. Allá, por favor, mutantes.online/wall. Que estemos más solo que la wall. La verdad es que tengo el muro. La verdad es que somos pocos de momento. Todo andará. Allá que se mira. ¡Aso! ¿Qué más cosas? Artículo 1317. Ah, sí, lo cuento ahora en el de Resident Evil. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya estamos todo contestado, ¿no? Tomo nota. Pero en The Division 2 dijeron que era bastante sólido. Yo sí que anticipo, y el canal, la verdad es que estoy orgulloso, creo que lo he dicho al principio, ¿no? Estoy orgulloso, ahora no vamos, ¿eh? Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo en el canal, tío. Es que es ir a mi puta bola, pasármelo bien, no seguir tendencias ni presiones del mercado, en plan, haz más Fortnite, haz más Apex. Pues no, tío.
Si alguna vez hago será porque me apetezca y tal, ¿eh? Porque tendrías, duplicarías suscriptores. Por cierto, una cosa interesante del puto algoritmo, tío. O sea, tú haces directos y suben los suscriptores, pero coge el algoritmo y dices, ah, que no haces directos, y mucho menos de FIFA, que es donde más puede colocar publicidad, pues no te doy a conocer. Y no te muestra, tío. ¿Qué os parece? Está bien pensado, ¿eh? ¿Qué hay que hacer con el algoritmo? Decir, ah, que no me muestra si no hago directos. Bueno, pues a lo mejor me quedo una temporada sin hacer directos. Lo que pasa es que eso lo pagan los suscriptores. Tiene unos cojones la cosa. Te haces un FIFA, estás en 1200. Te haces un FIFA, 1240. Estás 4 días sin hacer nada y no te muestra, tío. Con un par. Las 12 menos 10. Hacemos un paroncito y nos hacemos un Resident Evil, ¿no? Sí. Silenciosa. Juegos con Google. Por cierto, esto lo enseño. Me voy a poner aquí abajo. ¿Qué es esto de Juegos con Google? A ver qué da. A ver si hay alguna noticia nueva. Los que tengáis Xbox, los que estáis de Sony, pues no. Lógicamente. A ver, ¿esto qué es? No sé si han modificado algo, ¿eh? Algo que han metido en Gold o en Game Pass. A ver. Vamos, hijo, muestra. El Technomancer. Bueno, este me lo bajé un día, macho. Por eso pone obtenido. Malo. Pero malo. Y Plantas vs. Zombies. 40 pavos el Plantas vs. Zombies. Y el Forza, que no le damos, no sé por qué. Bueno, pues que granguencitos. Vamos a hacer un break, ¿vale? Le damos like al Guille. Yo me voy a hacer liking. Porque sí, porque soy la hostia. Like pa'l boss. Like pa'l jefe. Like pa'l boss. A ver si la gente se suscribe. La verdad es que esto es un drama, tío. Lo de las suscripciones, las notificaciones, ¿eh? Suscribíos, cabrones. Y activar la campanita, que si no... ¿Vale? ¡Krakens! Oye, que nos vemos ahora, ¿no? Vamos a hacer un descansito. Ya tengo la miniatura preparada. O sea, que vamos a tardar poquito tiempo y va a ser muy divertido y vamos a ser todos felices. Nos cogeremos todos de las manos y nos daremos por el ano de forma repetida y vehementemente unas embestidas que os harán temblar las personas. No sé por qué estoy diciendo estas payadas. Larga vida, prosperidad. Adiós, jefe, me encantó. A mí también. Gracias por estar ahí, ¿eh? Qué majos sois. Me hacéis llorar, joder. No llore, Guille, no llore, que me hace llorar a mí también. Estoy haciendo el paripé, joder. Ah, coño, yo que sé, avisa. Joder, que me emociono, joder. No llore, Guille, que me emociono. Estoy haciendo el paripé, joder. Avisa, Guille, joder.